Hola defensores, buen día. Estamos aquí muy contentos de seguir con esta serie de sesiones enfocadas a hablar específicamente de SecOps. Como ya saben, mi nombre es Arturo Torres, estratega de inteligencia para amenazas en Fortinet Labs para América Latina y Caribe. Y bueno, esta es una serie de sesiones que tenemos, como ya lo hemos mencionado, enfocado a SecOps. En la sesión anterior, si no la has visto, cubrimos un poco de las preguntas más importantes como, ¿qué es esto de SecOps? Si tú tienes dudas de esto, revisa, pues bueno, esta serie de videos que vamos a estar haciendo, la cual el primer video ya lo tenemos on demand en plataformas como YouTube, Spotify, Apple, entre otras adicionales. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo uno de los siguientes puntos de la estrategia de SecOps. Recordemos que el primero era entender el panorama de amenazas, en el cual, pues bueno, lo podemos platicar un poco a qué nos vamos a enfrentar y qué vamos a estar viendo. Sin embargo, el punto número dos está enfocado en poder generar o poner controles justamente para poder detectar las amenazas que a nosotros, a nuestra organización, a nuestro negocio, a nuestro país, nos interesa estar detectando. Y para esto, bueno, tengo un invitado muy, muy especial aquí conmigo que realmente estamos muy contentos de que esté con nosotros. Rafa, ¿cómo estás? Todo bien, Arturo, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias. Contentísimo de estar aquí contigo. Y les platico un poco. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rafa en un evento en Chile. Justamente Rafa estuvo haciendo un gran entrenamiento. La verdad es que ha sido uno de los mejores entrenamientos en los que he podido estar, que está enfocado a todas las estrategias de protección, específicamente, por ejemplo, con soluciones de EDR. Entonces, me pareció importantísimo poderlo invitar a charlar con nosotros. Recuerden, pónganos por ahí de dónde nos están viendo. Recuerden que estamos totalmente en vivo y que esto va a estar también sobre demanda por si alguno de ustedes quiere ver el video, ¿no? Vamos a empezar con esto, Rafa, para irnos un poquito ya más rápido. Yo sé que la gente está muy ansiosa de poder saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Como sabemos, la parte de SecOps o poner controles, tecnología dentro de nuestra estrategia es muy importante. Entonces, aprovechándote que tenemos aquí un gran experto, quisiera poder entrar a una de las etapas que se les llama, por ejemplo, detección temprana y protección temprana. Esto específicamente, por ejemplo, tratando de, pues bueno, proteger lo que es más importante para nosotros, ¿no? Las estaciones de trabajo o endpoints. Yo sé que tenemos una gran, pues digamos, estrategia y solución, pero antes de hacerte la primera pregunta, platícanos un poquito qué es lo que haces dentro de Fortinet para que te vaya conociendo la audiencia. Bueno, claro. Entonces, hago parte, yo soy Rafael Foster, entonces hago parte del team de CSE, acá dentro de Fortinet, y con eso, con el team de CSE que se llaman los Consulting System Engineers. Ahí trabajamos como los especialistas de productos, ¿sabes? Como tú eres el especialista de todo el tema de firmware en todo el mundo, ahí nosotros trabajamos solamente enfocado en productos. Entonces, hay gente que está manejando el tema de firewall, otro que está manejando el tema de cloud, y yo estoy manejando los productos que son enfocados en protección y endpoint. Entonces, desde ahí tenemos los ya conocidos por mucha gente, los Fort Clients, y ahora los más poderosos que tenemos, que es el FortiDR, que también que vamos a hablar hoy. Buenísimo, buenísimo. Y entrando un poquito en materia, ¿no? Recordemos que una estrategia de ciberdefensa o de SecOps es poder tener la capacidad de detectar ciertas amenazas en cualquier punto, pues digamos, de nuestra estrategia digital, ¿no? Una de ellas es el endpoint. Hablamos de FortiClient, FortiEDR, pero hablemos un poquito, por ejemplo, ¿de qué beneficios podemos tener nosotros, por ejemplo, utilizando un IDR? ¿Qué estrategia es la que tenemos al día de hoy? ¿O qué nos pudieras comentar en este punto? Bueno, claro, te puedo comentar eso, que el paso es que muchas cosas han avanzado, ¿sabes? Entonces, en el pasado tuvimos muchísimos casos de amenazas, pero las amenazas eran como más pequeñas, no habían tantos problemas, teníamos como los, bueno, a la época nos llamamos de hackers, pero estaba mucha gente que estaba manejando código, que estaban creando como viruses, y con eso los malware que creaban eran solamente para beneficio propio, ¿sabes? Que para decir, ok, yo fui la persona que creó este malware y ahí estaban. Entonces, bueno, entonces eso no causaba ningún daño en la compañía. Pero ahora, después que tenemos el avance con el tema de las criptomonedas como Bitcoin y todo, entonces los atacantes empezaron a entender que este es un mercadeo que les da dinero. Y con eso, si se les da dinero,
ellos están creando como grupos más organizados, más armados, con todo. Y ahí lo vemos, grupos grandes de atacantes que están mirando las compañías. Entonces, con eso, con estos grupos, con la forma que están trabajando, con las técnicas avanzadas que tienen hoy en día, muchos de estos grupos igual están usando inteligencia artificial, y podemos comentar un poco de eso. Pero con las técnicas que tienen hoy, si tenemos un antivirus tradicional que está basado en firmas y cosas así, seguramente no nos vas a proteger. Entonces, por eso ahí traemos la estrategia de un EDR, que el EDR, para los que no conocen, se llama Endpoint Detection and Response. Y la idea de lo EDR es traer una capa de protección más avanzada, más inteligente para el equipo, ¿sabes? Para los computadores, los servers. Y ahí, bueno, hay varias, es como un conjunto, es como varias tecnologías que están dentro en un mismo producto trayendo este tipo de protección, con inteligencia artificial y muchas cosas más, ¿sabes? Es muy bueno porque al final este tipo de estrategias vienen a robustecer un poquito de, pues, digamos, la protección tradicional, ¿no? Hablábamos del antivirus, pero ¿qué pasa cuando un, pues, digamos, grupo cibercriminal o una amenaza avanzada persistente al día de hoy ya está utilizando técnicas de evasión avanzadas? Yo necesito una protección que pueda, pues digamos, poder detectar anomalías directamente en el endpoint, que por ejemplo sea a través de comportamiento, ¿no? Y que además me permita, por ejemplo, validar si dentro de mi organización ya hay otros, digamos, infecciones, ¿no? Y hacer el threat hunting, como se le dice. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con la solución de EDR enfocado, por ejemplo, a comportamiento o a temas de threat hunting? Claro, esta es la parte más importante del producto que del EDR. El EDR de nosotros estamos 100% enfocados en eso. Entonces, tenemos como dos métodos distintos de trabajar el tema de detección. Entonces, tenemos el pre-infection, o sea, donde puedo tener como los firmas, como análisis heurísticas y otras cosas más, a entender que un archivo que está en el disco duro, si es sospechoso o no, entonces eso es la parte de pre-infection. Pero nosotros, si el archivo está en el disco duro y nunca fue ejecutado, no hay ningún daño al usuario. Entonces, por eso, creamos todas las fortalezas de FortiDR en la otra parte de protección, que es el post-infection. Entonces, con el tema del post-infection, ahí tenemos toda la parte que como me comentaste tú con el tema de machine learning y todo, pero el más importante de todo es análisis de comportamiento, análisis de behavior. Entonces, por el comportamiento, estoy mirando por dentro del kernel del sistema operativo a saber qué tipo de acciones, sospechosas o no, que está haciendo un proceso en mi computador. Entonces, con eso, ahí puedo crear como una línea de tiempo y entender, bueno, la máquina usuario empezó a esta hora y después de eso lo vi que el usuario ejecutó el Outlook, por ejemplo, para mirar un correo o algo así. Y desde ahí se ejecutaron un script de la máquina usuario que se cargó un archivo en la memoria y que se bajó eso en un sitio web, por ejemplo. Entonces, con eso, juntando toda la línea del tiempo, los comportamientos que estamos mirando de varios procesos, no solamente uno, pero de varios procesos, como el Outlook que comenté, el scripting y todo más, con eso juntamos un análisis forense y ahí entonces podemos tener como certeza que lo que estamos mirando ahí seguramente es un malware, seguramente es un atacante. Muchas veces, y es importante comentar, muchas veces en el día de hoy no estamos trabajando, no estamos peleando contra solamente un archivo, no estamos peleando contra un malware. Estamos peleando contra un grupo de atacantes que están conectados dentro de mi compañía. Entonces, por eso un análisis solamente por base en firmas de archivo no me funciona. Ahí tengo que tener este tipo de inteligencia, de behavior, de análisis más avanzada para saber si hay una persona conectada al computador que está empezando a hacer códigos, explotaciones y algo así, ¿sabes? Sí, y me gustó mucho lo que comentaste. Tenemos que saber que al día de hoy, pues bueno, nuestra estrategia de ciberseguridad tiene, y sobre todo si estamos hablando o nos queremos adaptar a temas de SecOps,
tenemos que estar hablando de comportamientos y para eso nos podemos apoyar, por ejemplo, en temas como MITRE ATT&CK, ¿no? El famoso MITRE ATT&CK, como mucha gente le conoce. Ya no hablamos de indicadores de compromiso, hablamos de tácticas, técnicas y procedimientos. Nosotros estamos yendo a los hábitos del atacante. Ya no me interesa si es el indicador X, sino más bien cuál es la acción que se está realizando. Entonces, esto me puede ayudar a mí a poder entender, por ejemplo, si ya estoy teniendo actividad de cierto grupo cibercriminal, operador de ransomware. Hay algo que nosotros hacemos dentro, y es la parte en la que colaboramos, por ejemplo, con el equipo de EDR. Nosotros generamos playbooks en los cuales identificamos específicamente, por ejemplo, las operaciones o las actividades de grupos o actores de ransomware. Un ejemplo, por ejemplo, sería Reveal, esta ransomware as a service muy grande. Nosotros ya tenemos playbooks que justamente se pueden ejecutar dentro de FortiEDR y puedes hacer el threat hunting completo en tu organización, ¿no? Entonces, esta es una muy buena manera de poder, pues, utilizar la inteligencia con todos los sensores que por ahí tenemos desplegados que tienen, pues, bueno, la capacidad de poder entender el comportamiento de todo lo que están recolectando. Rafa, me gustaría hacerte por ahí también una pregunta enfocada a ¿qué organizaciones son las que necesitan esto? ¿O cómo pueden empezar las organizaciones? ¿Quién podría decir, oye, yo sí lo necesito? ¿O cómo podría empezar con esto? Claro, bueno, eso es muy importante. Como comenté, yo trabajo con dos productos, que son FortiClient y el FortiEDR. Y el FortiClient es un producto que está más basado en ser como un EPP, un Endpoint Protection, con otras tecnologías que son las más interesantes, con el tema de ZTNA y todo. Entonces, si el cliente no tiene nada, bueno, al menos se puede empezar con un EPP para los que no tienen nada. Pero tienen que entender que eso es como una fase, un proceso, ¿sabes? Como una etapa. Es como el camino que tiene que seguir. Porque el camino en general es que el cliente tiene que ponerse en la parte más importante de protección a los equipos. Como me comentaste, que el tema de hoy en día no hablemos tanto de IOCs. Claro, porque si estamos mirando por un tema de comportamiento que fue creado exclusivamente para mi compañía, el IOC nada me sirve, ¿sabes? Entonces, por eso, ahí tenemos que tener otras tecnologías que me apoyen con los IOC, como un firewall o otras cosas más, para que eviten, para que bloqueen el archivo antes que llegue a la máquina usuaria. Pero sí, si el archivo ya llegó a la máquina usuaria, ahí tengo que tener la mejor protección de todo, ¿sabes? Tengo que garantizar que no se ejecute y si algo pasa con eso, tengo el análisis de behavior, machine learning para hacer la protección. Entonces, creo que eso es un parte de un camino. Entonces, endpoint protection seguramente es importante, tiene su parte importante del entorno y la parte más avanzada de protección es el tema de idear en el día de hoy. Bueno, y te comento, me preguntó cuál el tipo de compañía que debería tener un EDR, algo así. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo una opinión que todas las compañías necesitan un EDR. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso ya me pasó, ya lo vi compañías diciendo eso, que dicen que, oh, no tengo datos que sean tan importantes, entonces con eso no necesito tener una protección tan avanzada y algo así. Pero ya me pasó una compañía que me hicieron justamente eso, y ellos fueron atacados, no sabían, no tenían ninguna tecnología de IAR para traer la visibilidad que necesitaban, y su compañía, con otras 20 más, fueron utilizadas para un ataque coordinado a otra compañía. Eso fue un ataque coordinado a una compañía de OT, ¿sabe? De industria, que si no me falla, era como una compañía de energía, algo así. Entonces, con eso, la compañía que no tuvo su protección avanzada, se fue utilizada, sus computadores, todos los computadores del entorno, fueron utilizados en un ataque masivo a otra compañía. Entonces, creo que todos debemos hacer como nuestra parte y tener la mejor protección ahí para proteger nuestros datos y otras compañías iguales, ¿no? Muchas gracias. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Déjenos ahí en los comentarios si ya tienen una estrategia de protección para el endpoint, como por ejemplo un EPP, FortiClient, obviamente, o si ya están adoptando estrategias de EDR, ¿no? Esto básicamente es
algo que nosotros estamos empujando mucho, porque en Latinoamérica hemos visto muchísimos impactos enfocados no solamente a robo de información o secuestro de la misma, sino también a destrucción. Es decir, en Latinoamérica ya estamos viendo amenazas como wipers que buscan destruir no solamente datos, sino sistemas operativos. Y justamente una herramienta que me permita detectar y responder esto a nivel endpoint siempre va a ser fundamental. Rafa, es muy bueno poder platicar contigo. Me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué pasa con las organizaciones que ya tienen un, pues digamos, una estructura un poquito más madura? Ya tienen EDR, ya tienen correlacionadores, ya tienen algo más. ¿Cómo les podemos ayudar a gestionar todas estas alertas tan grandes? Bueno, y eso es un gran problema que lo veo hoy en día, porque el tema es que hay muchas compañías que tienen varios productos, que tienen como CIEM, tiene EDR, tiene firewalls y varias tecnologías, pero muchas veces esas tecnologías son todas, no están coordinadas, ¿sabes? No están trabajando como nuestro fabric, que se trabajan todas juntas las tecnologías, que se integran con los playbooks que comentaste tú y todo. Entonces, bueno, eso pasa. Y lo que estamos creando ahora, como comenté, el tema de protección es siempre como un tema de etapas. Y ahora el tema que estamos poniendo muchísimo enfoque es el tema de XDR. Entonces, con el XDR, la idea es que puedo obtener los logs de lo que está pasando en tu entorno, que está pasando en tu CIEM, que está pasando en un analyzer, por ejemplo, que está buscando, que está teniendo datos de firewalls y de una solución de gateway de email, por ejemplo. Y con eso, el XDR te va a hacer toda la correlación del evento que necesitas y decir exactamente lo que está pasando. Entonces, si tengo una máquina que está infectada ahora, ¿cómo la infección llegó a máquina usuaria? Entonces, descubrí que por el tema de XDR, que es una detección extendida, entonces el XDR me tiene las capacidades de decir que, bueno, eso pasó por un correo, y este correo igual fue enviado al usuario A y igual al usuario B. Entonces, con eso, puedo tener la protección que necesito con el tema de EDR y las visibilidades más avanzadas con el XDR. Y te comento una cosa más, que muchas compañías, lo veo muchas compañías que están sufriendo con el tema de no tener tanta gente para manejar sus entornos. Entonces, muchas veces tienen las tecnologías ahí implementadas y todo, pero no tienen analistas, expertos que pueden manejar las tecnologías como EDR y XDR y todo. Entonces, por eso, si en el caso de la compañía que no tiene gente para manejar todo eso, tenemos un servicio que ahí llamamos de MDR, es el tope del tope. Ahí llamamos que son como los hackers de Fortinet trabajando en tu entorno, entendiéndose cómo ellos entienden la mente de los atacantes. Y con eso saben qué tipo de behavior, qué tipo de comportamiento que estamos mirando en la máquina de usuarios, que eso sí puede ser relacionado con un grupo específico, un grupo como Nation State, por ejemplo, que está atacando desde Rusia, desde China o algo así, ¿sabes? Entonces, esos son muy expertos. Y ahí, la parte más importante que a mí me gusta más es tener alguien, un experto, que está mirando en el entorno como a las 2 de la mañana, en el feriado de Navidad y todas las 3 de la mañana. Si algo pasa con el entorno que tengo, yo tengo siempre una persona conectada, un experto, un hacker de Fortinet que está me ayudando, me apoyando y tomando las acciones que necesito. Entonces, ahí no quiero, y hay muchas compañías que no quieren mirar como millares de eventos, de logs que tienen. Ellos quieren solamente ser protegidos, y por eso tenemos el servicio que les acompaña todo el tiempo, sale como 24 horas. Y me gusta mucho, ¿no? Tenemos EDR, la estrategia que tenemos justamente para el endpoint, pero también podemos expandir esta detección y respuesta, ¿no? Con esta estrategia de XDR. Y si necesitamos llegar más allá, podemos también llegar a un servicio administrado. Yo sé que muchos de ustedes se habían preguntado qué es MDR, qué es XDR. Más adelante, por ahí déjenos en los comentarios, pero más adelante podemos tener un invitado específicamente para que nos explique qué es este servicio de MDR, ¿no? O inclusive también hablar de respuesta a incidentes, que también es uno de los puntos que vamos a hablar ya al final de todas estas sesiones de SecOps. Rafa, me gustó muchísimo la sesión. Yo creo que
Seguramente te vamos a volver a invitar para poder platicar un poquito más a fondo de qué capacidades podemos tener en esto, pero pues me gustaría que nos dieras por ahí nada más un cierre específico en el tema de protección, específicamente en EDR, ¿no? Claro, bueno, como comenté antes, creo que la parte importante es evitar que el ataque, que el atacante, que el archivo llegue a la máquina usuaria. Entonces, por eso que tenga la estrategia bien definida, como firewalls, como sandboxing, como un NAC, por ejemplo, que eso es muy importante. Pero si algo pasa, si no tiene la estrategia bien definida, ¿quién tiene que garantizar todo que está con el tema de protección en la máquina usuario y en tus servidores donde están los datos? Es el tema de IAR. Entonces, IAR es el producto que te va a garantizar toda la protección que necesitamos en estos equipos. Entonces, bueno, invista en visibilidad, detección y protección. Esa es la parte más importante que creo que debo dejar ahí. Buenísimo, pues ahí lo tienen defensores, una estrategia específicamente con soluciones de EDR va a ser fundamental porque a todos nos ha pasado que al final siempre estamos viendo eventos en el firewall, en otros lados, pero cuando pasa un incidente no tenemos la información necesaria para hacer una buena estrategia forense, para responder específicamente al incidente como tal y minimizar los impactos. Entonces vale mucho la pena acercarse a cualquier ejecutivo de Fortinet para que les dé un poquito mayor de información. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que fue una excelente sesión. Los invito a todos a que nos dejen sus comentarios. Si quieres que alguien del equipo de Fortinet te busque, déjanos por aquí tus comentarios o tu correo y vamos a estar por ahí contactándonos con todos ustedes. Estén atentos para las siguientes sesiones porque vamos a tener más expertos como Rafa que nos van a hablar de diferentes tecnologías que nos pueden ayudar a complementar la estrategia de SecOps. Mi nombre es Arturo Torres, espero que les haya gustado esta sesión y pues bueno, manténganse con nosotros, manténganse seguros y estén atentos a nuestra siguiente sesión de FortiGate Live en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Gracias a todos. Gracias, gracias Arturo. Fue un gusto.